vindré en molta il·lusió a contar-vos la llegenda, a que sapiguéssiu per què se celebra el dia de Sant Jordi. ¿Vale? Però antes que res, voldríem que mos coneguéreu. Entonces, tots estos iaios que ho han estat preparant en moltíssima il·lusió se presentaran i vos explicaran com los diuen, d'on venen, a veure si adivineu quants anys tenen. ¿Vale? Va, qui vol començar? Pedro mateix, que està aquí a la punta. Ja ho he dit. No sé nada, ¿eh? No me pregunte. ¿Qué? Vale, va. Bueno, por a mí me digo en Pedro. Hola, Pedro. A vos le cuesta el fin. A vos le cuesta el fin, su sobrero. ¿Cuántos años le piqueu a Pedro? ¿Cuántos años penseu que te ha? Pero tiene 3 años, ¿no cuesta el fin? 11 o una miqueta més? Una miqueta més d'11. 12. 12. 14. 14. 14. Pero això és molt bé. Bueno, pues no, me tinc 60 anys. Hola, no són molt bé, no són molt bé. Són anys, eh? Au, dos i Bellano, dos. I voy a complir 71 anys. Pa, que estic molt bé. Muy bien. Y he venido a verlo a vosotros, porque me gusta mucho los bebés como vosotros. Uy, no son bien gato, la que no. Bebés. El pueblo de Montblanc era muy cerca de aquí, yendo hacia Tarragona.
era devastada por un monstruoso feroz, terrible, que podía andar, volar y nadar. Y tenía un aliento tan espantoso que desde muy lejos con su respiración envenenaba el aire y producía la muerte a todos aquellos que lo respiraban. ¿Os imagináis el aliento tan horroroso que podía tener aquel dragón? Envenenaba a un pueblo entero. El monstruoso era lo que más miedo le daba a todo el mundo de aquel pueblo. Morían las personas que respiraban su aliento y también los rebaños, cabras, vacas, ovejas. Por todo aquel territorio no había más que temor. Preocupados por la situación, los vecinos y vecinas de Montblanc pensaban que lo mejor que podían era que cada día se encargara una persona de ir a darle de comer al dragón, para así intentar calmarlo y que no estuviera tan furioso. Decidieron de entrar todos los habitantes del pueblo, que lo que mejor que podía era un sorteo. Y así cada día sería una persona la que iría a parar al estómago del dragón. A este dragón lo que más le gustaba era comer personas. Parece que la jugada le salió bien. Aquel dragón estaba tan contento y a la vez tan harto de comer personas, ya que era lo que más le gustaba, que dejó de destruir el pueblo. Cada día comía una persona. Se sentía satisfecho y después, con la barriga llena, se echaba una buena siesta. Por lo tanto, no destruía al pueblo sus campos. Y de este modo fueron pasando los días, meses, incluso años, hasta que un día resulta que este sorteo se lee la hija del rey. Era una joven princesa, muy bonita, simpática, agradable y elegante. Todo el pueblo la quería mucho. Y muchos chicos del pueblo estaban enamorados de aquella niña tan dulce. Por lo tanto, muchísimas personas se ofrecieron a sustituirla, ya que muero yo en vez de la preciosa princesa, justo. Y se le había tocado, sintiéndole mucho, le había tocado y así las cosas se habían de sumir. Él considera para encontrarse con el enorme dragón, que era que se la iba a comer. Todo el mundo estaba allí, aquel día mirándola como dirigía la cara hacia la bestia, y lloraba desconsolados y muy tristes. Pero mientras la princesa se dirigía de cara a la muerte, un joven caballero con una armadura brillante apareció encima de un caballo blanco.